at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Y así, de esta manera, vamos dejando la estación del pueblo Cazón. Vamos a ver si podemos encontrar un lugarcito acá en el parque para sentarnos, tomar unos matecitos. Y luego seguir con el segundo objetivo y con la segunda visita del día de hoy. Ah, miren qué lindo. Acá tenemos todos los puestitos seguramente de los artesanos cuando se hace las exposiciones. Qué lindo, la verdad que es muy, pero muy, muy pintoresco, muy lindo. Qué bueno. Mesa, banco, sombra. Más no podemos pedir. Y un pichichu que siempre está y que nunca falta. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Gente, espero llegar, pero no puedo creer lo que estoy viendo acá. No, no lo puedo creer. Just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Y acá, gente, donde nos encontramos, lo que están viendo acá atrás mío, es la Plaza de la Juventud. La plaza principal que se encuentra en Cazón y es el centro de reunión de todos los vecinos. Acá enfrente, lo que estamos viendo ahí, es el Club Deportivo del Pueblo. Y también este lugar cuenta, si se puede ver allá, con baños. Y en la parte donde están los árboles, ahí justamente, ahí vamos a encontrar sillas y bancos, que acá también tenemos, pero aparte el detalle de que hay parrillas. Y tuve que buscar reparo, gente, porque el viento que hay es terrible, ¿eh? No saben con la fuerza que está empujando el viento el día de hoy. Y otro datito más, que en septiembre del año 2019, el pueblo fue declarado pueblo turístico. Our hearts beat to the city streets. We
begin to feel the fire. Y el 18 de septiembre del año 1896 se considera el hito fundacional del lugar. Y otro detallito más que posiblemente lo haya dicho, la particularidad que tiene este lugar son sus calles, los nombres que tienen sus calles. La avenida principal se llama Buenos Aires y cada calle que va cortando esta avenida tiene los nombres de la provincia de la República Argentina. Y el nombre Cazón se lo atribuye a Joaquín Cazón, propietario de estas tierras, el cual las dona para que construyera la estación ferroviaria que luego llevaría el apellido de él. Así nos vamos despidiendo de la localidad de Cazón. Así de esta manera estamos pegando una vueltita más acá por el pueblo. Realmente es una belleza. Pocas veces me he topado, me he cruzado con lugares así tan lindos, tan pintorescos como Cazón. Aparte, no se encuentra lejos, se encuentra a unos 190, 200 kilómetros de Capital Federal. Pertenece al partido de Saladillo, así que derecho por ruta 205, salís. Miren lo que yo... Miren lo que son esos antiguos hornos. No, gente, tuve que parar y me tuve que acercar acá para poder filmar. La verdad que qué locura. Miren lo que es esto. En lo que es el techo. ¡Qué locura! Miren la carretilla esta. Los años que debe llevar ahí. No, increíble, gente. Ya estos cascos se encuentran más destruidos. Ya ese, miren lo que es. Fue totalmente destruido por el árbol este. Realmente un flash, gente. Es un flash cruzarte con estas cosas. Me encanta. La verdad que tener la suerte de poder conocerlos, de poder verlos. Aparte, esos edificios antiguos, esos cascos que han y que perduran por los años, me encantan. ¿Qué tienen? No lo sé. Pero vale muchísimo la pena verlos, acercarse. Así que bueno, continuamos ruta, gente. Y bueno, ojalá que nos sigamos cruzando con este tipo de edificios. Ahora vamos camino a Polvadera. Pero previamente vamos a dar una vueltita por lo que nos quedó recorrer de Cazón. Se me había quedado sin batería la cámara, así que bueno, por suerte
paramos a tomar un poco de agua, a hidratarnos y cambié la batería. No sé dónde quedó, así que nada. Seguimos por este camino que está tremendo. Bueno, acá se está poniendo un poquito más firme, así que genial. Qué aventura es andar por acá. Y acá nos enterramos nuevamente en este polvo arenoso. Así que bueno, espero que el GPS no se esté confundiendo y me esté mandando por cualquier lado, como ya ha pasado. Ah, vamos bien, vamos bien. Bueno, si el camino se mantiene así, genial, genial, genial. Está mucho más firme este. Bueno, acá se vuelve a enterrar mal, mal, mal la moto. Vamos. Lo que está bailando Gandolfa. Lo que me está haciendo laburar acá. Tremendo. Lo que cuesta este camino. No, 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 es increíble. Es dificilísimo. Pero bueno, paso a paso, poco a poco, nos vamos acercando. Ya el GPS nos indica que queda un poquito menos. Nos queda un poco más de este camino de puro polvo. Y ya después creo que agarramos asfalto otra vez. A ver, yo disfruto mucho esto, me encanta. Pero no voy a negar que es durísimo, durísimo, cansa mucho. Y lo que más miedo me da a veces son los vehículos que vienen de frente, que son estas camionetas, la gente que es de acá de la zona, que trabaja, que están acostumbrados a moverse con muy poco tránsito. Y bueno, suelen venir rápido. Acá todos los vehículos que hemos pasado, che, flor de pata que tienen, ¿eh? Claro, con razón. No existe otra manera de moverte acá si no es con esas gambas. Si no, te quedas, te quedas. Paré un poquito acá para mostrarle lo que es esto. Miren. Este es el piso en el que venimos. Miren lo que es la profundidad que tiene. Y así todo el camino. Igualmente me encanta, no lo cambio por nada. Bueno, si no me equivoco, a unos 200, 300 metros ya tenemos el asfalto. Me da y no me da alegría ver el asfalto, la verdad. Porque me encanta estos caminos, me encanta hacer esto. Es un desafío increíble. La verdad que está buenísimo. Me encanta. Ya estamos a 10 minutos de llegar a Polvadera. Ya estamos cada vez más cerca. Sí, señores. Ya salimos a la ruta una vez más. Ahí está el Terito. Vamos a esperar acá un poquito a Enzo que se vaya arrimando. Allá viene. Venga. Y bueno, y continuamos ruta que ya estamos cada vez más cerca de llegar a Polvadera. Ya nos encontramos a 1 kilómetro de llegar a Polvadera. La verdad que la ruta esta, este tramito que hicimos, me encantó. Me enamoró tanto el camino de tierra como este tramito de ruta que hicimos por acá.
¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, si no me equivoco, ya estamos viendo lo que es la entrada y la bienvenida al pueblo. Y acá tenemos el cartel que nos está diciendo bienvenidos a Polvadera. ¡Qué lindo, señores! ¡Qué lindo! Me encantan estos pueblos que tiene la provincia de Buenos Aires y, bueno, los pueblos que se encuentran también en el interior. Miren lo que son estos edificios. No sé si es un hotel o lo que es. Ahí tenemos otro cartel que nos da la bienvenida al pueblo. Qué hermoso bulevar. Acá estamos viendo el parque del lugar. Como destaca todo esto, es una tranquilidad gigantesca. Qué belleza, miren lo que es. Y lo que siempre digo es la gente cómo se compromete a mantener y a cuidar el lugar donde viven. No cuesta absolutamente nada mantener limpio el lugar donde vivimos y el espacio que usamos. A ver, vamos a ir para allá y después vamos para el lado del parque. Esto que es el Jardín de Infantes 903. Miren qué bonito. Qué bonito. Cómo conserva aún la fachada. Y acá enfrente lo que tenemos ahí es la biblioteca Augusto Sicare. Miren qué bonito acá, lo que estamos viendo es la capilla. La capillita. Bueno, acabamos de llegar a la localidad de Polvadera. Ahora nos encontramos acá, como se ve en el fondo. La verdad que es una belleza. Llegar acá fue increíble. Ese camino que hicimos me encantó. Muy, pero muy divertido. Me encantan esos desafíos. Bueno, acá nos encontramos en la localidad de Polvadera, como dije recientemente. Así que ahora vamos a descansar un poquito, a estirar un poco las piernas y a recorrer un poco el lugar. Y acá en el banquito, miren a quién encontramos, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Te mató el camino o te mató el porrazo que te pegaste allá en... ¿Cómo se llama? Compré terreno, ahí, estoy pensando en sembrar todo. Así que se me hizo una laguna mental. Claro, acá lo tenemos a Enzo y se compró un pedacito de terreno en Cazón. Justo a la entradita lo compraste, ¿no? La entradita, apenas entras, frente del cartel, sí. Ese terrenito lo compré yo. Ahí está, ¿eh? Propiedad de Enzo, ¿eh? Y Polvadera se encuentra a unos 27 kilómetros del pueblo de Saladillo. Y recién acabamos de pasar por el jardín de infante que conserva su fachada original, igual que la escuela primaria. Y la particularidad que tiene acá, que la formación secundaria que tiene, es con orientación al turismo. Y el pueblo se funda un 17 de marzo del año 1912, misma fecha que se inaugura la Trocha Angosta, el ferrocarril que salía desde La Plata hasta Mirapampa.
y la señora Ofelia del Carril del Agua donó estos terrenos para la estación del ferrocarril, la cual se llamó Polvaderas, y en el año 1961 cesaron sus servicios. Y a la zona se la conoce como la cuna del creador de helicópteros, Augusto Pirincho Sicare, quien voló su primer aeronave en pleno campo, rodeado de vacas y paisanos. Y la particularidad que la primer calle, la calle principal de Polvaderas, lleva el nombre de él. Hacia 1930 se vendieron los campos de Ramiro del Carril, ubicado detrás de la estación. Los compradores fueron los primos Antonio y Luis Story, que tuvieron la visión de lotear y de vender lo que hoy corresponde a la planta urbana. Así, entre 1930 y 1940, comenzó a construirse el pueblo. Y Augusto Sicare nació un 25 de mayo de 1937 en la localidad de Polvaderas, partido Saladillo, provincia de Buenos Aires. A los 11 años, cruzando quinto grado, construye su primer motor de cuatro tiempos, con el cual hace funcionar un lavarropas. Y otro datazo que en la misma época convierte el motor de un automóvil para empleo de gas envasado como combustible en lugar de nafta. Y Augusto Pirincho Sicare, así lo llamaban en el pueblo, debe hacerse cargo del taller de la tornería de su tío y destinó gran parte de su tiempo a la construcción de herramientas para el taller. A los 12 años egresa de la escuela de la primaria y abandona para siempre los estudios. Siendo apenas un joven de 14 años, desarrolla y fabrica un motor diésel de dos tiempos. Este proveía de 6 HP de potencia con un solo cilindro, de este tipo estacionario, y contaba con tan solo 4 piezas móviles. A los 15 años diseña un motor de 500 centímetros cúbicos, con un árbol de leva a la cabeza que tenía como destino una moto que pensaba construir. También diseñó su caja de velocidad de 4 marchas. Las circunstancias hicieron que tuviera que vender ese motor a un conocido de él. Y con el dinero obtenido por esa venta comenzó a fabricar las primeras piezas de lo que era el sueño de su vida y su pasión, el helicóptero. Pero no se queda con las ganas, y por aquella época diseña y construye una motocicleta, incluyendo el motor y la caja de velocidad de tipo automática. Él fallece un 26 de enero del año 2022 a los 84 años, en el Hospital Regional Doctor Posadas. Y acá, gente, lo que vamos a ver ahora es la antigua balanza pública que tenía Polvaderas. Vamos a ver adentro con qué nos encontramos. Por suerte se encuentra abierto el lugar. ¡Uf! Miren lo que es esto. Es una balanza gigante esto. Nunca había visto. Nunca lo había visto. No, tremendo. Acá está el mostrador, seguramente, donde apoyaba sus papeles y hacía las anotaciones la persona que estaba encargada de esto, ¿no? La silla parece que es de la época, en las condiciones que está. Lleno de telaraña. Pero
Yo al menos es la primera vez que lo veo, la verdad que es alucinante. Bueno, si alguno sabe cómo se usaba este tipo de maquinaria, la verdad que se lo agradecería muchísimo si me lo deja en la caja de comentarios y me lo explica. La verdad que estaría muy, pero muy bueno. Desconozco cómo es el mecanismo, desconozco también cómo era la parte operativa de esto, pero contento de haberlo conocido, contento de ver esto. Miren el mecanismo que hay acá abajo, que recién justamente Enzo me estaba mostrando. Tenemos otro allá, ahí se puede ver que son como una especie de pistón, y otro allá en la punta. Bueno, recién estuvimos preguntando acá en el pueblo si conocían la casa o el taller donde trabajó Augusto Sicare, pero bueno, nos dijeron que es hoy en día un galpón totalmente abandonado. Así que bueno, ahora nos vamos a acercar a ver con lo que nos encontramos. La verdad que ya que estamos acá vale mucho la pena, y esperaba encontrarme con algún tipo de museo o alguna reserva histórica de su casa o algo así, pero no hay nada. Lo único que se conserva de él es ese galpón que quedó totalmente abandonado. Y miren qué detalle que tiene la Plaza Héroes de Malvinas, que así se llama la plaza en la que estamos ahora, acá en Polvaderas. Mira el detallito. Acá nos encontramos con baños públicos dentro de la plaza. La verdad que increíble, ¿eh? Bueno, y acá tenemos para lavar ropa, para lavar algo, lo que sea, en forma general. Allá lo que se puede ver es una zona de parrilla donde hay bancos, mesas, y ahí tenemos para disfrutar los juegos para los chicos. La verdad que no, 11, 20 puntos, ¿eh? We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Wow, miren lo que es esta puerta. Tremenda puerta. Y acá, donde nos encontramos, este lugar fue el taller de Augusto Sicare, donde acá creó e hizo esas grandes obras. El olor todavía se mantiene, ese olor a taller, ese olor a grasa, ese olor a metal. La verdad que súper contento de poder estar, de poderlo conocer y de poderlo recorrer. Y acá en la esquina, justo cuando veníamos, me llamó mucho la atención esto, que la verdad que no sé qué es. Tiene pinta de ser una pileta. Sí, es una pileta. Pero la verdad que no tengo ni idea qué función cumple. Quizás era una pileta municipal, ¿no? Para el uso de todos los vecinos, la gente del pueblo, ya que se encuentra justamente acá en una esquina, como se puede ver, en un terreno prácticamente sin ningún tipo de división. Está justo en la esquina de la cuadra, como si fuese de libre uso, obviamente que, como se ve, está súper abandonada ya. Pero rarísimo.
Y el edificio que estamos viendo acá es la nueva delegación de Polvadera, la municipalidad de Polvadera. Y tuve que parar porque miren lo que encontramos acá en medio del camino. Estos surtidores, vaya a saber de qué año son. Tiene la manijita todavía. No, miren el motor. Ah, tremendo. Ahí apenas se pueden llegar a ver los números. No, qué locura. Miren el engranaje. Ah. Qué copado cruzarse con estas cosas. Inevitable parar y hacer la foto, como esta. Continuamos. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. ¿Cómo no parar con este atardecer, gente? Una locura. Una belleza. El video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.